¿Está bien o no está Pero bien? vayan a ver sus intenciones de por qué podría Un pedir millón, a los dos. a ver. Una, porque no lo juzgaron. Tipo que es la obligación de juzgar el Muy intento bien, normal. muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué otra? Otra, porque aprobaron ya una cruz de teléfono. Sí. Y que ahí todos activamente. Se hacía la banda, sino de Lina también. Que tiene que ver la de Lina. ¿Por qué esperaron a que pase la de Lina y la de Lina? No, por la banda, la, aunque diga que en su casa. Vamos a llegar a lo que dijiste al principio, lo vamos a hacer despacio. Shimón y Leví lo matan a todos. ¿Cómo venganza? Y a Jacob lo reprochamos. Yo quiero que ustedes lean el texto. Cuando ustedes escuchen el texto, no lo van a creer lo que le dicen. Miren lo que le dicen. Shimón y Leví, porque en verdad a uno va diciéndole cosas, y es más, a algunos le dan bendiciones buenas, le dan cosas positivas. Dice Shimon Belevi Achim, que le jamás mejeroteem. Dice, acá vamos a leer la traducción: Shimon y Levi son hermanos, instrumentos usurpados son sus armas. ¿Qué dice que instrumentos usurpados son sus armas? Son sus armas. Que usaban armas robadas. Uli. A los hijos le está diciendo, parece tipo la. ¿Qué leyes? Dice, ¿cómo se llama? Las cárceles más bajas. Usan armas robadas, tipo roban armas para robar. Besodam tabonafshi, mi calam al tejar que Bolivia, en castellano, que en su enojo no entre mi alma, y a su congregación no te unas, a su congregación no te unas, dice. Honra mía, pues, es su furor, en su furor mataron a un hombre, y en su deseo desjarretaron un toro. Arura Pam, sigue diciendo Jacob Avinu, maldito su furor, pues feroz es, y su ira, pues dura es. Parece que rima. Los separaré en Jacob y lo dispersaré en Israel. Los mató, los asesinó. Ahora, yo pregunto, que esto es una sija del Rebe, ¿no? Si analizamos, ¿los trató como que tenían una cualidad negativa o los eliminó? Diciéndole todo esto. Una cualidad, le dijo, maldito el enojo. Llevan armas robadas. La furia mataron, asesinaron. Es verdad, pero qué palabras. Tipo decir, usas armas afanadas. Tipo te. Y aparte, antes de morirse, las últimas palabras. Claro. Pero como diciendo, el arma robada se refiere a que no es lo que ellos deberían haber hecho, o sea, como que el arma justamente como que es una cosa buena, que lo que ellos se destacan no es el ir a la guerra, o sea, no debería ser esa. Que el arma de Yudí en la boca, claro. Con Coliaco. Muy bien, vamos a ver. Escuchen esto. Entonces, miren lo que dice el Rambam. El Rambam dice, si nosotros nos fijamos a lo largo de la historia, hubieron un montón de personas que cuestionaron a Hashem por eso. ¿Quién fue el primero que cuestionó a Hashem y le dijo, no puede ser que mates al tzadik con el rayá? Abraham con Sedom le dijo, no puede ser que mates al tzadik con el rayá. ¿Está bien? ¿Quién más? Moshe. ¿En qué momento? ¿Cuándo Moshe le dijo a Hashem que por una persona que peca vas a matar? Muy bien. Con Korah le dijo Moshe, por una persona pecadora vas a matar a todo un pueblo. Entonces dice el Rambam, aparentemente, según la ética de la Torah, está mal esto, tomar una decisión masiva, matar a todo el mundo y hacer cualquier cosa. ¿Está pero bien? Por ejemplo, creo que cuando fue con la historia de Shmuel, puede ser, sí. Que tenían que haber matado a todos y como dejaron vivas a las mujeres o a los chicos, hacerse enojó. Sí. Porque ahí había una orden de Hashem de Limhok el Sejer Amalek. Acá, ¿qué orden había? De asesinar a todo el mundo y engañarlos, y decirle a Gambrit Milá y lo vamos a agarrar y lo vamos a matar a todos. ¿Qué orden había de hacer una locura así? Y el padre, y vemos que Jacob se reenojó, ¿no es que les dijo, está todo bien, como los pirushim de Rashi que ella quiere decir, Tamar? Y Jacob dijo, y se refiere a eso clarito, y Jacob que lo reprochó. ¿Moshe le dice a Hashem que lo más una difícil, persona va a castigar a todo el pueblo? Moshe le dice a Hashem. Por Coras, cuando iba a castigar, dijo, por una persona pecadora vas a castigar a todos. Entonces ahí es cuando Hashem dice, sepárense de esas personas y todas las personas seguidores van a morir y se abrió la tierra. Y murió Coras con su congregación. Lo más sorprendente de esto, ¿saben qué es? No esta pregunta. Rebe hace una pregunta muy, muy fuerte. Cuando sucedió esto con Jacob y los hermanos fueron
y Jacob le dice palabras muy fuertes. Y Jacob le dice: ustedes me angustiaron la vida, yo vivía tranquilo. Imagínense Jacob después de todos los años que vivió sufriendo. Llega Mitzrayim, los hijos viven bien, tienen para pastorear, un momento de respiro que tiene Jacob, y los hijos vienen a hacer este desastre que todo el mundo se le viene en contra, que matan a todo el mundo. Que... Entonces Jacob le dice a ellos: ¿cómo ustedes hicieron una cosa así? Le dijo como que me oscurecieron la vida, y un layón así. Entonces la pregunta es, si en ese momento Jacob los reprocha, ¿ellos qué le dijeron? ¿Quién sabe lo que le respondieron los hijos cuando Jacob les gritó? Jacob les gritó, los retó. Un momento de tranquilidad que tengo. ¿Qué dijeron ellos? No. Cuando lo reprochó en su momento, cuando habían hecho todo ese desastre. ¿Jacob lo reprochó y ellos se quedaron callados? ¿Le dijo lo que hizo cuando estaba? No. Le dijo, ¿van a utilizar a nuestra hermana como una perversa? Así dijeron, ¿Agonai acepta Jotenu? ¿Cómo nosotros vamos a quedarnos callados? Entonces, ahí Jacob no les contesta. Como que aceptó la respuesta. Ellos dijeron, lo que hicimos es porque ellos son personas que no tienen ningún, ¿cómo se dice? Ningún, ningún caro, ni una ética. Y de repente ahora antes de morir lo llama y le dice, porque ustedes y porque ustedes y... La pregunta de fondo es esta: si Jacob entendía que lo que ellos hicieron era algo negativo, en su momento le hubiese dicho, no señores, realmente lo que hicieron es terrible, no tiene perdón. Ahora antes de morir, es más, deja vivir en su casa personas que usan armas robadas, deja en su casa asesinos, y después antes de morir dice, ¿saben qué? Esto estuvo pésimo y ustedes esto y lo otro. Entonces, Jacob mismo no se entiende la actitud de Jacob. Y, pero de repente lo mete y de repente está viejo. Claro, si está vivo, está viejo. Cuando los tenía ahí y les dijo de todo, le contestaron, no, a nuestro hermano no le pueden hacer eso. Papá le dio tiempo a hacer chubo. Sí. Bueno, le dio tiempo a hacer. Ellos cuando le dijeron tenían razón, no tenían razón. Cuando le dijeron que... Cuando yo le dije, no, a nuestro hermano no le pueden hacer una cosa así. No le dijo nada. Y habían matado a 645 personas. No era algo que Jacob se podía quedar callado cuando le respondieron eso. Era que había dicho, bueno, muy bien. Igual pensándolo como una persona. Bueno, igual, ¿y por qué estaría callado? Claro, esta es la pregunta. Cualquier persona normal, tipo, agarran, le hacen lo a alguien o a nadie. Cualquier persona normal que a nadie le hacen nada de su familia, tipo, mata a todo el mundo. Entonces no piensa a quién mata y a quién no. Agarra y arroja con todo, o sea. No, porque quizás después de que los hijos le dijeron eso, como que Jacob se dio cuenta que la intención fue otra, quizás. Y entonces, ¿por qué antes de morir le da con un caño? Es verdad, ponele que dijeron, muy bien, como dice ella, Rashi trae que lo hicieron con una buena razón. Y antes de morir lo sacuden. Escuchen esto. La Reuben es que antes de morir agarre a tu papá. Sí. ¿Y qué toca ganar algo bueno que hicieron? Si ellos justificaron lo que hicieron y no les contestó nada en su momento. Sí, pero ahí algo que estaba bueno y lo que no estaba bueno. Pero él le dijo, ustedes mataron y me angustiaron la vida. Les dio con un palo y dijo, no, a nuestro hermano le va a hacer eso. Y después no le contestó. Y no le contestó nada, que si lo terminó aceptando. ¿Estuvo bien o estuvo mal lo que hicieron? Y para el estuvo mal. Lo que conté, corrí la plazada para acá, te queda chica para allá. ¿No puedes decir que estuvo bien o que estuvo mal? Pero acá estamos diciendo que se enojó contra el furor de ellos. No, les dijo de todos. Ustedes están diciendo el furor, yo no dije. Pero yo, Aaron, estaba, digamos, entre comillas, bien, pero no para ellos. Muy bien, entonces, ¿por qué no les dijo en ese momento? Están bien, pero no para ellos. En ese momento, cuando ellos le dijeron, no, a nuestra hermana no vamos a dejar que le hagan eso, se quedó callado. Le hubiese dicho, no, disocien. Hay algo acá que hace cambiar la historia. Escuchen eso. Si vamos a ver qué pasó con cada uno. A Isahar le dijo así, que los hijos de él salgan Talmidei Jajamim, Rashei Sanedraot, Anshei Knesset Agdola, todas las personas grandes de la historia que salgan de los hijos de Isahar. A Yehudá lo bendice y le dice que salgan Melahim, de ahí sale Melech HaMashiach. A Zebulun le dice que tenga riquezas, porque es el que mantiene a Isahar. A cada uno le dio algo. Y de repente, a Shimon y Leví, en vez de bendecirlos, le baja. Si quiere reprochar, que reprocha a todos. Si quiere bendecir, que bendice a todos. Como, ¿en qué actitud estaba el padre antes de morir?
de reprochar, de bendecir. Que no tenía. Zebulún no tuvo errores, Isahar no tuvo errores. Pero una pregunta. Tampoco entendí. ¿Por qué le da la que una? Ahí va, esa es la pregunta. Claro. ¿Por qué le da la que una a Leví? Si le saca todo a Reuben, porque se porta mal, justamente, no le reta. Justamente, ahora vamos. Y a Leví también lo reta, pero da la que una. Muy bien, ahora vamos a ver. Justamente. Pero escuchen esto. En verdad, escuchen esto. Las verajot, esto es una de las cosas que la gente no sabe. ¿Para qué un tzadik? Yo voy a pedir una verajá. ¿Qué gano con que me dé la verajá? Si Dios me lo tiene que dar, me lo da. Si Dios no me lo tiene que dar, no me lo da. Abrir un canal. Eleva tu tefilá a multicanal, tenés 26 canales y abrís 120. Eleva tu tefilá, como que es un intermedio mucho más fácil. Entonces, ¿sabes que viene también? Antes va al centro la gente moría. Antes necesita los tzadikim, el mal shemto, la gente que vivía. Yo digo cuando uno va a pedir una braja, no cuando el tzadik hace las ashpoes. En cada generación hay un tzadik y todo bien. Vos vas a un tzadik a pedir una braja. Pero le estás pidiendo más que nada el canal como para llegar no, a... No, pero es una respuesta que la explica el Alter Rebbe y ustedes lo saben. Y voy a decir algo que ustedes ya lo saben. Que la braja ya está marcada, pero hay cosas del camino que impiden. Y uno va al tzadik y le dice, por favor, trate de sacar la tierra que tapa ahí el conducto y que baje. Entonces el tzadik te dice, este tikún, el otro tikún. Porque el tzadik lo único que hace es, la palabra brajá viene de la briah, hacer de que una bendición que está ahí atrapada, baje. ¿Se entiende? Entonces, habían hermanos de los shvatim que eran bendecidos y tenían mucha brajot y fueron del padre y le pidieron una brajá, ¿para qué? Para que pueda materializar. ¿Cuántas personas tienen voz espectacular, pero porque no tienen un buen productor, mueren sin ser cantantes? ¿Cuántas personas saben diseñar ropa, pero por no tener un buen equipo que le ayude con el diseño que sabe hacer, no logran nada? ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? De que la brajá acá era, de que el potencial que ellos tenían, realmente lo pueda materializar. Eso es una brajá. El tzadik hace que lo que ya está marcado, que realmente tengas éxito. Que aparezca el productor, que aparezca el diseñador, que aparezca el publicista. ¿Se entiende? Y la mayoría de los famosos, si ustedes le van a preguntar a los cantantes, te van a decir, un día me escuchó tal productor y me dijo, yo te saco adelante. Todos, en la historia es así. ¿Vieron como los técnicos que ven, van a las villas a ver cómo juegan a la pelota? Y dice, flaco, vení conmigo. Bueno, es así. Entonces, es así, ¿saben? ¿No? Esto, yo no entiendo de fútbol nada, pues nunca en mi casa tengo fútbol, pero yo sé que es así. Todos los grandes jugadores son juegan en los barrios y van a dos villas, principalmente. Son personas que tienen mucho tiempo para jugar. Ahora, quiere decir que la brajá del tzadik es hacer de que tu potencial lo pongas afuera. Eso es lo que hace el tzadik. Ahora, ¿qué sucede? ¿Se asustó el ruido? ¿Qué sucede? Mira lo que es. Que el tzadik. Mira. Sí. La braja no había estado marcada, entonces ¿por qué digamos la historia así con Jacob y no con Esaú, que perdía, o sea, era para él la braja? Sí, pero justamente Esaú no desarrolló su potencial. Ese es el problema con Esaú, justamente. Más, Jacob cuando va a ver a Esaú, le manda a decir, mi señor, como el que le habla con mucho respeto, porque él pensaba que Esaú ya había llegado a su... No, pensó que Esaú ya había llegado a desarrollar su personaje. Y no logró eso. Ese es el problema. Ahora, ¿qué sucede? Escuchen esto, que la brajot era, ahora, en algunos de los hijos Jacob vio de que no era que había brajot que uno podía desarrollar, sino que había problemas graves que había que sacar del camino. Así como hay algunos de que tienen talentos y hay que desarrollar su talento, en algunos hay talentos negativos que hay que tratar de superarlo. Por eso es de que a Shimón y Leví le habla de los talentos negativos. ¿Qué le está diciendo? Él quiere que ellos... La braja, escucha, ¿qué quiere decir? No sé si es más alta o más baja, ya está, te fuiste para arriba. Pero, ¿qué quiere decir? Es verdad, pero ¿qué quiere decir? Que Jacob cuando le está diciendo esto a ellos es porque realmente entiende que ellos tienen algo negativo que lo tienen que superar y hace falta una braja, hace falta un tzadik que le digan esto y esto está mal y maldita la furia, como dijeron ustedes, la furia y no los furiosos. Es decir, la furia es lo que hay que saber.